¿Cómo puede ayudar una calculadora de asequibilidad de la vivienda? Si todos estos números le hacen doler la cabeza, puede recurrir a una calculadora de asequibilidad de vivienda en línea para obtener ayuda. Simplemente ingrese sus ingresos, deudas y pago inicial y obtendrá una instantánea del precio de la vivienda que puede pagar, que lo mantendrá dentro del rango recomendado de DTI del 36%. En el ejemplo mencionado anteriormente, donde un comprador de vivienda gana 6.000 al mes y paga 500 en deudas, supongamos que el comprador de vivienda tiene 30.000 para el pago inicial y un buen puntaje crediticio. Esto pondrá al comprador en el estadio de béisbol de comprar una casa con un valor de 263.400. El precio de esta casa se ajustará, por supuesto, junto con los cambios en sus circunstancias financieras. Digamos que le dieron un aumento y ahora gana 8.000 al mes. Tome esos mismos números anteriores, 500 en deuda mensual y un pago inicial de 30.000, y podrá pagar una casa por valor de 360.300. O digamos que gana 8.000 por mes y puede reducir su deuda a 250 por mes. Eso significaría que puede pagar una casa que vale 395.200. ¿Por qué la aprobación previa de la hipoteca es una buena idea? Si bien procesar sus números en una calculadora de asequibilidad de la vivienda es un buen comienzo para orientarse, esta es solo una cifra aproximada de la cantidad de vivienda que puede pagar. Si desea obtener una estimación más precisa, hable con un prestamista para obtener una aprobación previa de la hipoteca. Aquí es donde un prestamista examina sus finanzas y luego accede a prestarle una cierta cantidad de dinero para comprar una casa. Dado que los prestamistas no le prestarán más dinero del que creen que puede pagar fácilmente, la aprobación previa es una buena manera de evaluar el precio de la vivienda que puede pagar. Otra ventaja es que una carta de preaprobación muestra a los vendedores de viviendas que usted habla en serio y puede cumplir con su oferta. Una ventaja importante si está pujando contra otros compradores que no han dado este paso. Dicho esto, no importa cuánto dinero esté dispuesto a prestarle un prestamista, tenga en cuenta que usted conoce mejor sus finanzas. Ejecute sus propios números, teniendo en cuenta no solo sus ingresos y deudas, sino también todos los gastos posibles o escenarios potenciales que vea venir. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-64-56017.